podemos negar es la realidad de lo que significa una epidemia, ¿vale? Ahora mismo Madrid ya está otra vez por encima de la media española. Quiero decir que pasamos a estar por encima, la media española nos superó y ahora volvemos a estar otra vez por encima. Las epidemias, lo que se le pide a un gestor o a un gobernante en una epidemia es, uno, que no se colapse el sistema sanitario, otro, que de alguna manera el coste en ingresos, en UCIs y en fallecimientos sea el menor posible y el que, o sea, el más evitable, ¿no? Lo que llamamos en sanidad la mortalidad evitable. Y creo que la Comunidad de Madrid, que tuvo una ola precipitada con respecto al resto de las comunidades, y se ve la ola empieza en agosto, mientras que el resto de las comunidades empiezan en septiembre, con lo cual vamos anticipados, ¿no? Con lo cual era de prever que nuestra ola bajaba mientras el resto subía, nos ha dejado, de alguna manera, una cosa que me preocupa mucho, que es normalizar que hayamos tenido 3.800 fallecidos, de los cuales no se ha hablado, de los cuales no se ha ido a la Almudena, porque 3.800 fallecidos son un 20% de toda la epidemia. Y un 40% de todos los ingresados de la epidemia los hemos tenido en esta segunda ola. Y un 42% de todos los ingresos en UCI los hemos tenido en esta segunda ola. A mí esto me parece dramático. Desde los hospitales lo hemos vivido de una manera dramática. Desde el gobierno lo han vivido de una manera natural, ¿no? Porque tiene que ver con su manera de gestionar esta segunda ola, que ha sido el sálvese quien pueda. Que tiene que ver también un poco con su modelo ideológico. Sálvese quien pueda. Y ya lo dijo la señora Ayuso, ¿no? Bueno, que se, de alguna manera, se tiene que sacrificar ese 1% para que todo el 99%. Y claro, eso ha tenido unos costes muy altos en nuestra comunidad. ¿Las zonas básicas de salud? Las zonas básicas de salud, si hacemos un estudio realmente riguroso, no han funcionado. Porque las zonas que se han confinado, en comparación con las que no se han confinado, han tenido la misma evolución. Eso en ciencia significa que no han funcionado. Y un montón de cosas. Quiero decir que el problema es, para mí, como mentalidad científica que tengo, es que el gobierno no está haciendo un diagnóstico real y preciso de lo que ha pasado en esta comunidad, está haciendo un diagnóstico con respecto a su confrontación con Sánchez y su manera de, bueno, pues de ganar el relato, ¿no? De alguna manera. Eso significa que en una tercera ola vamos a cometer exactamente los mismos errores, porque en la segunda ola cometimos los mismos errores que en la primera, y eso significa que volverían a hacer lo mismo. A mí me parece gravísimo esto. ¿Volveríais a hacer lo mismo? Con 75.000 ingresados, en esta segunda ola hemos tenido 3.000 ingresados en la UCI y 3.800 fallecidos. Esto es dramático. La ola sube y baja. La tercera subirá y bajará. La de la gripe sube y baja. La del virus incidente al respiratorio sube y baja. Esa es la epidemiología. Entonces, hacer un análisis a brocha gorda de lo que ha pasado, creo que no nos beneficia a la hora de ser rigurosos con lo que a nosotros nos interesa, que es la gestión de una pandemia.